no necesito. No, es que tú contratas plaza y en el próximo organigrama la otra va a dar otra. No, y tú contratas a alguien y no le pagas ese doble, le pagas la suscripción. Llegas en el espacio, pero si tú consideras que alguien te entrega nada, no sé. Pues sí, pero si no lo desaparecemos ahorita, vemos el sector. Pero me refiero a eso, bueno, si no están, para que no nos duelen en el acuerdo, ¿no? Nada más dejarla y en el próximo organigrama ya la baja, lo desaparece. Y entonces otro de hacer público que y no es tu pueblo, es tu pueblo. Capillo. Y no las puedo responder el sueldo. No, ocupas tres personas. La verdad, sí. Cuando yo fui a ver a Guzmán, dije, qué chingón, una para pensiones, una para nóminas y una para vacaciones. Ya no me parece en uno de estos muchachos. Ya te digas que Guzmán pasa todo. No sé, pero yo dije que sí. Y sí, y cada una de esas personas gana 12 mil pesos libres. Sí, y sí. Son tres, entonces por eso no he dicho nada. Y si aquí, pues ustedes compraron a alguien con un buen perfil, adelante, y te pagan lo que más o menos tienen que tener en el puesto. Tiene 26 años y de edad 44, dice que él ya desea jubilarse. Aquí es de si él se quiere jubilar, pues es su derecho, ¿no? Y no se le otorga el 100%, les pagan como el 80, 85, no pasa el 85. ¿Qué edad tiene? 26 años, ¿sabes qué? Que esta gente es uno gordito, no me acuerdo, de chofer, entró de campanero. Le digo, ¿qué quieres salir? Y dice, no, me voy a cansar, porque quiero hacer otras cosas. Y quiero chocar de la voltero, de la silla en la basura. Dice, es que levantarme ya a las 3 de la mañana, dice que tiene un pendejón. O sea, se le dice, también no se puede negociar a bajar más. Si ella quiere menos adelante, pero la ley establece eso. Y es que la gente puede querer menos. No, eso se yo no les ofrezco. Iba a decir, porque solo está la mujer que al 100 y ya se pino mi derecho. Es incluso. Darles menos es ilegal. Es ilegal. No, pues no se espera, ya tiene el derecho, tiene los 26 con la antigua ley. No, no, pero ya no tiene la palabra de 100. Por eso, ya le toca. ¿Sí? No, 3 años. Tres años. Pues al menos que yo le moví el tapete, le dije, oye, aquí estás en mi mano, ¿cómo te gusta tu niño? Este y aquello, bueno, ya si ustedes tienen una plaza, ¿no? Lo que más se puede hacer es ir preparando un perfil para que yo le dije, te lo enseñe en casa, que el compromiso sea que cuidar la realización. Pero nada, enseñes a alguien, sí, un mes enseño a alguien nomás que tenga su perfil, porque no es difícil los cálculos, de hecho, pues eso es lo que hemos dado. ¿Pero ya es pronta rola? No, ya no, es secretaria. Ella empezó a ser autodidacta, auxiliar administrativo, y pues tiene, nomás tuvo un lapsus que fue el necesario. Sí, yo ya como propuesta. Y yo le dije, a ver, estoy en decir, para recortar, pues la reinstalaron y no tiene nada. Yo como para cerrar un punto, es donde nos esperamos en este caso nada más, mientras que pensemos en un buen perfil para que se vaya pasando ahí. Ella dice, sí, no, tu lado con ella no te capacito a alguien. No, yo le dije, oye, pues, mandan de espera, de sí, con todo gusto nomás. Ya no quiero tener la presión de estrés porque no quiero que me vuelva a pasar eso. No se podría probar nada más. ¿Qué se espera hasta que haya alguien capacitado? Ajá. Y ya. Sí, lo fijamos en la siguiente propuesta que subas. Yo le dije, oye, ¿te esperas? A que ya manden a alguien y tú le capacites y dices, no, yo, si se ocupan dos meses, tres, hasta que le agarre la luna que vayan a mandar. Y dije, ok, eso es. Y sigue. Ella sigue cobrando y no pasa nada, pero ya la jubilaron y ya nomás se hace el trámite de que ya sí, funciona. Sí. Ah, pero, o sea, se hace el trámite y ya es todo. Para la vía excepcional, se va la persona, pero no firmó yo el papel de. ¿Quién será el joven más jubilado de la historia? Oye, no. ¿Qué? ¿Eh? Ah, no, sí. Joven. A lo mejor alguno con algún incidente. Alguien que consiste en no, pero por edad de trabajar. ¿Por edad? Porque si por ley entras a los 18, súmale 26. Que era compañero. Del otro día que decías. Ah, es el único lugar que te permite los menores. ¿Dónde? Sí, como. Y el 5 que trocha pelita, pues ya de 16, hijo.
con permiso de los papás, ¿no? Ah, sí, te dan permiso de los papás, pero sí puedes trabajar. Entonces, todos los que están aquí están de acuerdo, ¿no? Sí. Es que ya hice las negociaciones, de hecho, me fui a lo de la ley y aquí no hubo casi. Bien, les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el quinto expuesto. No me dejo de opinar a favor. Sí, no, pues es lo que dice Juan. Es lo que dice. Es lo que la ley te manda, no puede decir que no se va a poder dar. No, no puedo recordar lo que la ley les permite, entonces no. Sí, sí. Si le contaran. ¿De qué? Que si le contara esta vida, yo también pensionaba. Sí, no, pues yo también. Pero yo decidí otras cosas. Para mi vida. Algo así. ¿No? Sí. Perfecto. No, trabajando aquí porque soy de la generación de Chabelita y Chilita. Chulita no está tan bien. Chulita está por encima. Susana tampoco. Ah, no, no, yo sé que no, Susana. Ay, pues, ¿sí? Pero si tiene unos 10 años menos que Chabelita. Bueno, perdón. Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 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 sí.